La imagen fue sometida a una intervención que tuvo resultados de alguna manera cuestionables, en lo que hay que aclarar que es muy difícil señalar o dar un juicio sobre un trabajo efectuado. Pero de alguna manera los resultados pues no fueron los que se esperaban y hubo reacciones de la gente, pues, sobre todo por la palidez del color del encarnado. Y eso fue lo que más llamó la atención. En esa primera evaluación se confirmó que efectivamente, pues en principio que la imagen es la original, que nunca ha sido cambiada, como en algún momento pudo especularse. Hay que entender que todas las imágenes, vamos a hablar en este caso de esculturas, y particularmente de estas esculturas que tienen una gran devoción, pues tienen un daño constante. Justamente por la gran devoción es paradójico quizás. Pero esta gran devoción hace que las imágenes se encuentren en uso constante, que haya manipulación sobre ellas, los cortejos procesionales. Todo este tipo de circunstancias va acarreando una serie de problemas que le van repercutiendo y año tras año son acumulables, son daños acumulables y que los va resintiendo de alguna manera las imágenes en general. Para este proceso que le hicieron, lo que hicieron fue remover toda la suciedad y desafortunadamente fue un poco más agresiva de lo que debe haber sido y barrió también esa pátina del tiempo y también barrió algunas capas superiores del encarnado. Es decir, que con esto se eliminó varias capas de sombras, de las luces y sombras sobre la escultura, lo que las sombras en párpados, en pómulos, en los dedos, en los nudillos, en los labios. Y eso fue quizás lo que más llamó la atención. Y sumado a esto, hay que decir que la intervención fue, pues por lo agresivo, resecó toda la policromía. Entonces tenía esa sensación blanquizca y luego obviamente encontramos algunos repintes. Eso fue, a términos generales, lo que sucedió para ese año. La idea era recuperar esa imagen que la gente recordaba, no la imagen que estaba oscurecida por suciedad, porque esa pues, no valía la pena recuperar una suciedad que de todas maneras le estaba provocando algún daño. Nosotros pensamos y recomendamos que lo más conveniente es que en la medida de lo posible la imagen permanezca en la urna, ya sea dentro del templo y cuando sea procesionado también que sea dentro de una urna. Y en el caso de los Cristos yacentes, como en el caso del Cristo yacente del Calvario, pues qué mejor que pueda ir dentro de una urna. Esto va a evitar que ese choque térmico sea menos violento. Con relación a la ceremonia de la crucifixión, también se habló mucho con esto. Hablamos con el padre Manuel Chilín, el párroco de la iglesia, y también con el señor arzobispo, Monseñor Oscar Julio Bian. Sobre los pros y contras de esto y ellos entendieron y aceptaron que como una recomendación técnica para la imagen no era conveniente. Ya no es conveniente que se lleve a cabo el proceso de la crucifixión. Lo exponía mucho.